Con su venia, senadora presidenta, no iba a hablar, pero nuevamente y como siempre, el doble discurso con el mismo argumento de siempre. Estamos a favor del pueblo, queremos el acuerdo, queremos la soberanía, pero votamos en contra por A, B y C. El caso es que siempre, siempre es el mismo discurso, doble discurso. Pero hoy estamos discutiendo una reforma legal de gran trascendencia. Por eso hay que centrarnos en el fondo y hacer a un lado cuestiones secundarias que solo distraen de lo importante. El paso que vamos a dar al aprobar la minuta para modificar la ley minera tiene un sentido, un profundo sentido, sin duda nacionalista, pero también de visión de futuro. En las últimas décadas hemos visto una gran transformación en el mundo, en especial en materia de tecnología. Hoy mismo aquí en el Senado tenemos una muestra de ello en el asta bandera. Y hoy en día disfrutamos de enormes avances que hacen nuestra vida más fácil, como por ejemplo las telecomunicaciones o la transportación. En ese sentido, los científicos y los investigadores han realizado aportaciones invaluables que apenas hace unos cuantos años eran impensables. Y así como en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas comprendió la importancia del petróleo en los prolegómenos de una guerra mundial y en la industrialización generalizada, hoy el presidente López Obrador está actuando con patriotismo y auténtica visión de estadista al garantizar con esta iniciativa que el Estado ejerza la rectoría en un mineral estratégico como del que estamos hablando. De lo que se trata es de asegurar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, la propiedad, el acceso y la explotación de un recurso que forma parte de la riqueza nacional. A través de una institución pública, como será el organismo público que se propone, lograremos que México se coloque a la vanguardia en la exploración y explotación de litio en beneficio de nuestro pueblo. El litio es de los mexicanos y por eso nosotros tenemos la obligación fundamental de proteger nuestro patrimonio. Es momento de no escatimar esfuerzos y de que actuemos con patriotismo y con el compromiso indeclinable con la nación y en beneficio del pueblo mexicano. Ya no más engaños. El domingo ya se quitaron la careta y se evidenciaron ante todo México. Hoy será muy difícil que vuelvan a engañar. Retiro mi reserva, señora presidenta. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Mónica.